Las muestras de pesar y congoja se dejaban notar. Más allá de esto y tras la llegada de los familiares, para las 12:30, arribó el vuelo que traía el cuerpo de Manuel Aquino Peso. Hasta el aeropuerto un grueso número de familiares y amigos se hicieron presentes para acompañarlo. La aparición del féretro motivó que la familia rompa en un llanto inconsolable. Ya, pasa, por favor. Poco después el féretro fue conducido en caravana hasta las instalaciones de una conocida funeraria para darle la atención debida al cuerpo. Posteriormente, los restos de Manuel Aquino Peso fueron trasladados hasta la Municipalidad Provincial de San Martín. Aquí se le veló por espacio de 2 horas aproximadamente. La autoridad provincial y los trabajadores de la comuna hicieron un alto a sus labores para acompañar el féretro del extinto regidor. No, pues dicen que pega.
Manuel Jesús Aquino Peso nació un 16 de septiembre del año 1977. Fue el mayor de 8 hermanos. Su educación inicial y primaria transcurrió en la escuela 0032 del Distrito de Morales. La educación secundaria la hizo en la institución educativa Ofelia Velázquez, y la superior en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en la Facultad de Ingeniería Industrial. Desde 1999 se inició como empresario con la imprenta Aquino, hoy Aquinos Gráfica Integral. Se casó con doña Ana Alvarado Torres y, fruto de ese gran amor, tuvieron dos hijos, una mujer y un varón, de 17 y 20 años respectivamente, que hoy lloran su partida. Manuel Aquino fue un amante del rock y las artes, y su presencia fue continua en ese tipo de actividades, pero se convirtió en político, como lo dijo en su momento, por accidente, y terminó realizando más que un aporte, una contribución al desarrollo de la provincia, manteniendo el perfil bajo que siempre le caracterizó. Y es que mediante resolución 0612-2012 del Jurado Nacional de Elecciones, emitida el 21 de junio del mismo año, fue designado como regidor de la Municipalidad Provincial de San Martín y el 10 de julio asume oficialmente sus funciones. Aquino Peso fue presidente de la Comisión de Desarrollo Local y presidente de la Comisión de Aniversario de Tarapoto en dos oportunidades, la primera en el año 2012 y la segunda en el presente año. Sin embargo, la muerte lo sorprendió con muchos proyectos, apuestas y un futuro político promisorio. Al cierre de este reportaje, los restos de Manuel Aquino fueron llevados hasta su última morada. Te doy el último adiós. No sabes el dolor que invade nuestros corazones. A tus padres, a tus hermanos y a todos tus amigos. Te bautizamos con el nombre de Manuel Jesús. Llevando mi nombre para que seas mi sucesor. Pero Dios tenía trazado ya tu voluntad. Amigos que nos acompañan en este momento de dolor, les agradezco tanto, infinitamente, por darnos ese aliento y ese saber que nos estima mucho con su presencia. Agradezco a Dios que sigamos así unidos y que lleguemos a entender cómo podemos llegar a Dios y cómo podemos salvar nuestra alma, que es la esperanza de todo cristiano. Muchas gracias, señores. Gracias. Gracias, hijos. Ahí está.
No es cosa primero, esto es ya para cortar. Nada, eso acá es la diferencia. Ahora que ven. Descansa en paz, Manuel Jesús Aquino Peso, que Dios te tenga en su gloria.